al punto de que es cierto que existen un sinnúmero de instituciones públicas que funcionaban entre bien y regular en las gestiones del PLD que hoy no funcionan. Y aún así, la oposición no ha podido capitalizar eso porque ellos también en su momento fueron infuncionales o fueron altamente marcados por el sentido de la corrupción. Cada vez que el gobierno mete la pata, cada vez que un funcionario se convierte en el blanco del desprecio colectivo, tenemos ni tontos ni perezosos al PLD y a la fuerza del pueblo que salen a entrarle. Pero tenemos que preguntarnos de qué sirve esto si a la hora de la verdad lo que se ve es que la oposición no ha podido capitalizar los desaciertos del gobierno, Melvin Sena. Sí, Aneudi, y gracias por invitarme nuevamente a tu espacio. A pesar de un sinnúmero de desaciertos que se han visto en esta gestión de gobierno, la oposición no logra capitalizar eso. Y la principal razón es que el desgaste que generó 20 años en el gobierno, 16 de manera consecutiva, aún mantiene latente el rechazo que genera todo ese tiempo en el gobierno en la ciudadanía. Al punto de que es cierto que existen un sinnúmero de instituciones públicas que funcionaban entre bien y regular en las gestiones del PLD que hoy no funcionan. Y aún así, la oposición no ha podido capitalizar eso porque ellos también en su momento fueron infuncionales o fueron altamente marcados por el sentido de la corrupción. Entonces, los dominicanos hoy tenemos que decidir en el dilema o le damos la oportunidad a los corruptos porque las instituciones funcionaban medianamente bien o le damos la oportunidad a los que supuestamente no son corruptos pero que las instituciones no funcionan. Mira, ese es un dilema delicado. Sí. Porque cada vez que el actual gobierno del cambio falla, un gobierno que se vendió como un cambio y que nos hizo suponer que el cambio era sinónimo de eficiencia, el mensaje real que queda es que no los que saben cambio. Gobernar son los corruptos. Sí. Los que pueden garantizar el manejo de un Estado eficiente son los acusados de corrupción, que entonces tienen que volver al poder a hacer las cosas bien. Y quien cae en esa retórica tramposa está obviando o desconociendo que inmediatamente tú le vuelves a dar el voto a ese etiquetado como o tipificado corrupto. De corrupto. Van a pasar dos cosas, Melvin Sena. Dos cosas. Va a pasar que el que sí era corrupto va a ver en tu admisión o en tu arrepentimiento un reconocimiento de que tú estabas equivocado, no yo porque robé, sino tú porque elegiste mal. Y va a convalidar entonces la práctica de la corrupción. Pero el segundo malestar social en el juego de poder que va a traer eso, ¿adivina cuál es? ¿Cuál? Que dentro de ese grupo, el funcionario que fue serio, porque los hay, ojo con eso, sí. El funcionario que fue serio va a tener un incentivo para delinquir en esta ocasión. Porque sabrá entonces que ya la gente o verá en esa admisión del corrupto, pero resuélveme, ya una carta blanca, una luz verde para en esta vuelta hacerse él. Exacto, básicamente volver a votar por esos que acusa, que están tachados de corrupto, básicamente es legitimizar la corrupción. Así yo lo veo. ¿Qué yo creo que está sucediendo? Es que al frente de muchas instituciones, con los constantes fideicomisos público-privado, estas instituciones están funcionando con la lógica del lucro empresarial o personal. No están funcionando con la lógica de que deben brindarle un servicio eficiente a la ciudadanía, sino es cómo yo puedo ahorrar, cómo yo puedo sacar dinero del Estado, cómo yo puedo hacer negocio. Y es por eso que vemos tantas instituciones que ya no están funcionando. Si también a eso le sumamos
que, porque estamos diciendo que es los desaciertos del gobierno, y parte de los desaciertos del gobierno es no darle un espacio a la base del propio partido que contribuyó a la victoria. Eso es un desacierto político. Entonces, una base descontenta que ya hoy no tiene esperanza de entrar al Estado, y que yo estoy escribiendo ahora, que si usted quiere trabajar por el partido X, especialmente en el PRM, con ligeras y escasas excepciones, se asegure de cobrar adelante, porque esa gente cuando están en el gobierno no cogen llamada. No cogen ¿quién llamada? ¿Quién no coge llamada cuando está en el gobierno? ¿Quién hay coge? Muchos funcionarios que ahora no... ¿De ahora o de antes? De ahora y de antes, pero lo de antes, yo sí considero que el PLD, si tenía que pasarse la constitución por donde no le da el sol para colocar a la gente de la base, que la base se mantenga contenta, lo hacía. No una práctica moral, pero lo moral es subjetivo. Entonces, en este caso de este gobierno no ha pasado así. A este gobierno nunca le ha dado calor a la base de su partido. Nunca. Y es una decisión personal del presidente. Bueno, lo de la moral como algo subjetivo es un tema de debate que pudiéramos establecer. Pero es un debate... ya filosófico. Que trasciende lo político. Ahora bien, Melvin, de cara a estos errores que la oposición no ha podido capitalizar, no podemos obviar que esto se debe a los temas que están discutiendo, que son temas que traen fragmentación. Me refiero, por ejemplo, al tema de la alianza, pero también me refiero a un tema que no se tocó públicamente, pero que el mismo Francisco Javier García hizo saber que era un tema interno de disputa. ¿Cuál? Bueno, ¿cómo hacer la campaña? ¿A quién se promueve? ¿A, al PLD, al PLD vendiendo a Abel Martínez? ¿O a básicamente Abel Martínez como el nuevo líder del PLD? Pero lo que no dijo Francisco Javier es que quien estaba detrás de vender a Abel Martínez como el nuevo líder era, adivina quién, oh sorpresa, Gonzalo Castillo. Gonzalo sí. Castillo, ese era el asesor fantasma que tenía pero Abel yo sí Martínez. Creo que esa era y una buena razón estrategia principal. También. Sí. Una, ¿dices una qué? Yo creo que eso sí era una buena estrategia, vender a Abel como el nuevo líder. A ver, explícame. Bueno, en un corte anterior que nosotros grabamos, tú me dijiste a mí que cuando el partido le sacó la alfombra a Gonzalo Castillo fue cuando este más subió. Porque no se le trasladó el rechazo que ellos generan por sí en la sociedad. El PLD hoy es el partido que mayor tasa de rechazo tiene en la República Dominicana. Si vendemos a Abel como una cara renovadora, diferente a los Robles del PLD, pudiera captar un nicho de votantes diferente, pudiera volver a despertar confianza en la ciudadanía. A pesar de que yo tengo mi asterisco con Abel como líder político, porque yo considero que él todavía no está listo para ser candidato a la presidencia, considero que vender a una figura nueva en ese partido que está tan desgastado por tantos años en el poder era una buena estrategia. Bueno, pero mira, lo del momento, es que en verdad el momento no te lo hace nadie. El momento te lo haces tú. El hombre es el hacedor de su historia. Y de repente... El momento y sus circunstancias. Lo que toca... No, el hacedor. Lo que toca a Abel o quien esté en su lugar es simplemente decirse, bueno, yo quiero ser presidente ahora y yo sé que no todo el mundo, no todos, o bueno, realmente no todos en el sector empresarial tienen que creer en mi proyecto. Yo tengo que hacerlos creer en ese proyecto, y para que eso se dé, el primero que tiene que creer en él o en sí mismo es Abel Martínez. O sea que te digo que en sentido general lo veas así. O sea, tú te haces tus circunstancias. Mira, viéndonos ligeramente para desaciertos que tiene este gobierno y que la oposición no ha podido aprovechar, por ejemplo, la gestión de Luis Abinader. Y esta es una opinión muy personal. Yo creo que no tiene nada que exhibir con el tema haitiano a los dominicanos. Porque si muy bien existen muchos titulares de un sinnúmero de deportaciones, y que si procesos, y que si ayuda internacional, y que si cumbres, y que si esto, en la práctica, lo que seguimos viendo en las calles son miles y miles de haitianos todos los días, y todos los días cruzan más. Bueno, es que ahí también hay otro negocio pendejo en buen dominicano. ¿Cuál es ese negocio? Bueno,
yo deporto 1,000, deporto 1,500. Uh-huh. Pero esos que yo deporto son los que tienen que conseguir dinero mañana para volver, para cruzar. Uh-huh. O lo que se ha denunciado, se ha denunciado esto, no me consta, no sé si es cierto, pero se ha denunciado que las unidades de migración lo que hacen es que se los llevan y le dejan una nota supuestamente al constructor en la que dice supuestamente de que 500 por cabeza. Eso se ha denunciado, lo he escuchado, no tengo una constancia de prueba de eso, pero se escucha y se ha escuchado de todo y se va a seguir escuchando de todo. Pero donde me enfoco sobre la oposición, ellos no pudieran agarrar y utilizar eso, que el presidente no, ni el PRM tienen nada que exhibir en ese tema y explotarlo como campaña política, porque ellos en su momento tampoco hicieron nada. Danilo utilizó, creo que fueron 2,000 y pico de millones para regularizar a haitianos. Cabe destacar que en un momento fue por presión internacional, incluso amenaza hasta de invadirnos. Pero tú no puedes decir que mi paja en el ojo es grande cuando tú tienes una madera en el tuyo. Melvin Sena, acá en Impolíticamente Correcto, el otro canal de Neudy Santos. Vamos a ver dónde se cae el show. Gracias por llegar hasta el final. Suscríbete, comenta, dale like o dislike. Pero también comparte estos contenidos para dar a conocer aún más nuestras plataformas. Gracias. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1,000,000 gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron 1,000,000 de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25,000,000 de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50,000 pesos y si aciertas 2 ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando, un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente, no es tan indispensable que para sostener Impolíticamente Correcto, el otro canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon, vamos a usarlo específicamente para eso.
ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5 mil pesos, 6, 7 mil, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y si un colega emula esto, ok, se suma, si otro colega lo emula ya son 3, y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.